Madre mía, cuánto trabajo, como todos los días, pero antes de comenzar el vídeo de hoy, quiero enseñaros una cosa que creo que os puede resultar bastante interesante para muchos de vosotros. Os presento Opera GX Mobile. Y esto no es broma, yo lo utilizo en la vida real, en mi móvil, porque es uno de los navegadores más rápidos que existen y además lo puedes personalizar totalmente a tu gusto. Puedes escoger entre más de 10 temas o directamente también podrías subir una imagen personalizada para ponerla de fondo. Y también puedes escoger entre el modo claro o el modo oscuro. Yo utilizo el oscuro, pero porque me gusta más. Decidme vosotros en los comentarios cuál os gusta más. Pero esto no es todo, porque os voy a enseñar una cosa que vais a alucinar. Os voy a enseñar la pantalla de mi ordenador. Lo que podemos hacer con la función MyFlow es sincronizar nuestro ordenador con nuestro smartphone. En mi caso es el iPhone Yenga. Y de este modo pues puedes escribirte mensajes desde el móvil a tu propio ordenador o desde el ordenador a tu propio móvil. Te puedes pasar fotos, puedes pasar el link o el enlace de algún vídeo mío, cosas así. Y por último, en GX Corner encontraremos una sección de noticias sobre videojuegos. Aquí podremos ver un calendario de todos los juegos que van a salir para PlayStation, Xbox, ordenador, Switch, hasta para el microondas. Y lo mejor de todo es que tiene varios juegos que son totalmente gratis, o sea, tú le das a uno de estos juegos y te pones a jugar, es increíble, la verdad. Así que ya sabéis, si queréis utilizar el mismo navegador que utilizo yo en Minecraft y en la vida real desde el móvil, podéis descargarlo totalmente gratis desde el enlace de la descripción. Y ahora vamos a seguir con el vídeo. Vale, pues cierro esta carpeta, pongo a renderizar los vídeos y creo que ya está. Llevo como todo el día escuchando un sonido súper extraño, pero creo que no es de mi ordenador, la verdad. A ver, mi ordenador no es. Suenan como unas partículas extrañas. Minet, no serás tú, ¿no? Que estás haciendo el ruidito este que hacen los gatos, que es muy mono. ¿No? ¿No eres tú? A ver, no, no eres tú. Pero lo que sí que eres es súper preciosa. Así que voy a hablar con mis amigos a ver si han hecho alguna de las suyas, porque estoy escuchando un ruido bastante extraño. Pero madre mía, ¿qué son esos Endermans, no? Dios mío, increíble. Oye, ¿pero qué es eso? Tan chulo. Pero eso no son Endermans normales, ¿no? Ah, ¿qué estáis viendo? Hola, Lía. Hola. Estamos viendo las noticias. Ya veo. Sí. Ya, bueno, pon el reto de likes, Maxi, por favor. Claro que sí, Lía. Todo el mundo tiene que reventar otro like ahora y meter suscribirse a este canal para más vídeos de Minecraft con tus amigos. Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Maxi. Os tenéis que suscribir todos al canal. Si todavía no lo estáis, que solo hay que darle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis. Y además tenéis que reventar el botón de likes. Muchos, pero que muchos me gusta. Para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos. Oye, eso son las noticias. Y han encontrado como unos Endermans raros. Totalmente. Es última hora, Lía. Pero estos son Endermans mutantes, ¿no? ¡Ay, mira! Pues eso parece. Eso no, se parece. Que son como súper feo. Ya, ya, pero eso se parece a nuestra casa, ¿no? Es verdad. Sí, ¿verdad, no? Sí, espera. La casualidad del mundo de Minecraft. Pankri, ¿te puedes acercar un momento a al cristal que hay ahí? Ah, sí, claro. A ver, un momento. Es que se parece de ¿Ese es Pankri? Se está viendo. Pankri, vuelve. ¡Mira, Pankri! ¿Ah? ¡Otro calvo! ¡Pankri, está saliendo en la tele! Pero espera un momento, un momento. Si esto es nuestra casa, significa que los Endermans mutantes están aquí. ¡No, no! ¡Ya sé! ¡Es un mundo paralelo! ¿Cómo que un mundo paralelo? ¡Paralelos! ¡Claro! No he entendido eso. ¡Ay, Dios mío! Se ha puesto a llover y todo. ¿Pero es nuestra casa de verdad? ¡Ay, Dios mío! ¡Que los estoy viendo ahí! ¡Pero escúchame! ¿Cómo? ¡Los Endermans no se supone que les da miedo el agua! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero que están mamadísimos! ¡Míralos! ¡Mamá, ¡no, no! ¡Maxi! ¡Maxi, ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Que lo de la tele da igual, Maxi! ¡Entra! ¿Cómo que voy a ser mundialmente famoso? ¿Cómo que mundialmente? ¡Suscribiros al canal de Lías 360! Oye, pero chicos, nos tenemos que proteger. Vale, a ver, tengo una idea. Vamos, porque a los Endermans no se les puede mirar directamente a los ojos, ¿verdad? No, porque luego te persigue. Vale, no os preocupéis, nos vamos a poner unas máscaras de protección ocular y también unos trajes de protección de partículas. Ya decía yo, ¿no habéis escuchado un ruido súper raro todo el rato? Como cuando yo lanzas... Yo pensé que era que estaba echándote pedo. No, hombre, pedos no, yo pensaba que era mi ordenador al principio, pero ya veo que son los Endermans mutantes. Ay, Dios mío, de verdad, a mí los Endermans normales ya me dan bastante miedo de por sí, no os voy a mentir, O sea, que imagínate uno mutante. Vale, mira, aquí tenemos el traje de protección de partículas, nos ponemos también los pantalones, y aquí está la máscara anticontacto ocular Jenga. A ver qué tal me queda. Doy un poco de miedo, ahora mismo. A ver, poneos todo. Vale, mira, en la de Maxi se acopla un poco. Se acopla un poquito raro. Y en la de Pankri, a ver. Vale, mira, tienes el sombrero por encima. Me queda bien, Sí, pero chicos, ¿os acordáis de que os dije que esto es una representación de la luna y del End? Es como una fusión. Así que, mirad por aquí lo que tenemos. A ver, mira, quita. Ahí está. Abrimos esto. Venid conmigo. ¿Cómo? Ahí está. Sí. Entrad aquí. Vale, aquí tenemos la Type Alien Jenga. Pillad varios cargadores, Esto no podéis decírselo a nadie, por favor. Es un arma experimental ahora mismo, Vale, vamos a recargar. Ahí lo tenemos. Metemos el cartucho y venid conmigo. Subid, que vais a flipar. Subimos.
¿Qué pasa? Subimos, ¿qué pasa? Subimos, subimos. Vente, Pancri. No, que me causan risa los Enderman. Vale, pero recarga del arma, que ¿cómo esto no, que no es gracioso? Risa si son mutantes. Chicos, por favor, vale, pero vale, ¿queréis sacar el arma? Venga, sí, que nos tenemos que poner ya ello. Venga, venid, venid. Esta no me recuerda una berenjena, Elías. No es una berenjena, es moreno. ¿Pero qué pasa? ¿Que todo lo morado ahora es una berenjena? A ver, chicos, esto posiblemente sea bastante peligroso. Deberíamos dispararles mejor desde arriba, ¿verdad? Yo creo. Vale, 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 desde arriba, vamos. Vale, vamos, pero vamos. Cuidado, no vaya a ser que le demos a las cámaras de televisión. No, bueno, ¿desde dónde están grabándolo? ¿Desde un helicóptero, no? Debe ser. Pero desde muy lejos, porque no lo vemos, ¿eh? No, vale, es que, vale. Claro, es unas cámaras estas que tienen un montón de zoom. Vale, tened cuidado, por favor. Vale, podéis apuntar un poco, pero desde la cadera solo, ¿eh? Venga, vale, empezamos. Vale. ¡Dios! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Mira, mira, 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 mira cómo dispara! Esto es alienígena, chaval. ¡Baila esta! ¡Toma! ¡Toma! Vale, vale, recargo, recargo. Ahí está, sacamos el cartucho y metemos otro. Esto funciona con flujo alienígena, ¿eh? ¿Flujo alienígena? ¿Pero cómo has conseguido esto? No, eso no se pregunta. ¡Recargo, recargo! Vale, 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 vale. Ahí estamos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vale, ahí me encanta el sonidito que hace recargar, ¿eh? Sí, es como muy... ¿Habéis jugado al Halo? ¿Al Halo? Sí, he jugado. Pues recuerda un poquito ese tipo de armas, ¿eh? Tú no has jugado nunca a los mejores juegos, Masi. No, yo solo juego al FIFA y al Pokémon. Tienes muchos juegos, ¿eh? Para probar. Vale, ahí está, ahí está. Toma, estoy recargando. Toma, ahí estamos, muy bien, muy bien. Oye, el nuevo Pokémon. El nuevo Pokémon he visto que va a ser en España o algo así, ¿no? Dicen, ¿no? Le voy a decir, sí, sí, sí. Vale, ahí está, muy bien. Muy chulo, ¿eh? Vale, me la juego, bajo un poco a por ellos, creo, ¿eh? Me la voy a jugar. Yo, venga, vamos, yo vamos, ya lo he jugado, Elías. ¿Tú lo has jugado, Pancri? Sí, yo ya lo he jugado. ¿Y eso? Muy divertido, muy bueno. ¿Pero y cómo lo has jugado antes de que salga? Eso es raro, bueno, tío, porque soy... Porque es un beta tester. Claro. Ah, eres un beta tester. Beta tester es de los que prueban los juegos antes de que salgan. No es por nada, pero vas a tener problemas con ellos, ¿eh? Porque es que sale... Porque sale Elías el Jenga. ¿Sale Elías el Jenga? No te lo he dicho, sí, un jefe de gimnasio. Oye, pero eso me tendrían que pedir permiso o algo, ¿no? Ya, por eso. Vale, oye, chicos, es que va a salir un nuevo tipo de Pokémon. Estoy pensando una cosa, ¿vale? Estoy pensando una cosa. Cuando quede uno, no lo vamos a matar. Vamos a intentar llevarlo al río, porque en el río yo creo que será un poco más débil, ¿verdad? Por el agua, aunque sea mutante. Claro. Y así puedo hacerle pruebas. ¡Ay, ay, ay! Quita, además, quita, porque... Buena idea esa, ¿eh? De perdidos al río. De perdidos al río, dice la frase. To the river. Vale, claro. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, 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 vale. Ahí está. Vale, hay varios por debajo. Si queréis, saltad ya, chicos, saltad ya. Porque vale, luego saltamos. Vamos a tener que dispersarlos, Madre mía. Vale, 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 vale. Cuidado, Pancri. Casi te doy. No, no, no nos podemos dar, con este arma. Que hace bastante pupa, Me va a dejar calvo si me da. ¡No! Vaya, pues creo que alguien ya te ha dado. ¡Ya, María! ¡Te está persiguiendo uno! Yo voy. Madre mía. Menos mal que podemos mirarle a los ojos. Mira, tienen como fosas nasales también. ¿Os habéis dado cuenta? No, eso parece la boca, ¿no? ¿Es la boca o la nariz? Ah, no, es verdad, tiene nariz. Sí, sí, tiene nariz, toma, toma, pero luego tiene la boca como abierta. Toma. A mí me hace gracia los brazos, la verdad es que no. Míralo. Bueno, pues a mí me da miedo, porque tiene un poco de brazos de Slenderman, diría yo, ¿no? A mí me recuerda a un jugador de baloncesto. Vale, vamos a dejar a uno de los que está aquí, ¿vale? Porque si no, luego se queda atascado. Se quedan atascados los de aquí, Ah, vale, vale. Okay. Vale, vale, vale. Entonces, vale, el que me está persiguiendo, me digo a que me siga, ¿vale? Vale, vale, vale. Uy, uy, cuidado, Pancri, que casi te doy. Rápido, vale, rápido, vale, que vale, me acorrala. Vale. Mira cómo me persigue. Vale, ya está, déjalo. ¿Ese es el último? No queda quedan más. Tres. Vale, vale, vale. Toma. Me está siguiendo uno, chico. Vale, ya solo queda este. Buenísima. Vale, ya nos queda ese, Masi. Llévalo hasta el río, hasta el río. Sígueme, vamos, sígueme. Vamos, vamos. Vale, hasta el río. A ver si lo podemos meter por aquí. A ver. Vale, voy a intentar armar esto. ¿Qué es lo del laboratorio? ¿Lo puedes? Espera. Que me cuida un poco, me ¡ay! Vale, tengo que romper el cristal del laboratorio. A ver si podemos meterle, ¿vale? Venga, te echo una mano, Lía. Vale, vamos. Dale. Ay, muy bien, chicos. Estoy rompiendo muy bien el cristal. Muy bien. Vale, aquí estoy en el laboratorio, Vamos a intentar romperlo por aquí. ¿Crees que lo podremos meter de algún modo? Yo creo que sí, yo creo que sí. Podemos hacer que nos siga, Vale, 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 vale. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Vale. A ver. Vale, hay que buscarlo. Vale, está aquí, Pancri. Intentamos traerlo. Vente, salta. Vale. Está abierto el cristal. Vamos. Que se hunda. Se hunde. Venga, ven aquí, pequeñín. Empújalo, Masi, si puedes desde ahí. Vale. Púrate. Eso es. ¿Vale? ¡Empújalo! ¡Sígueme! No, no se puede, No se puede. Es que es demasiado alto. ¡Tú! ¡Ven aquí! ¿Vale? ¡Venga, para abajo!
Chicos, creo que no sabe bucear, ¿eh? No, no va a ser posible, ¿eh? No va a ser posible. No, no, vale, va a ser posible. Lo dejamos por aquí, lo dejamos por aquí. A ver si lo puedo encerrar aquí un momentito. A ver. Mira, ahí, claro, eso sí, eso sí. Vale, así, así, mira. Así ya no, ya no puede salir de aquí, ¿eh? Vale, pues pequeño atrapado. Enderman. Uy, está dando la vuelta. Está dando, es más inteligente de lo que pensábamos, ¿eh? Bueno, no tanto, ¿eh? Parece un poco tonto. Vale, no, se ha quedado ahí. Chicos, traedme todos los instrumentos de investigación del laboratorio. Vamos a ver de dónde salen estos Enderman. Vale, vale. ¡Ay, consigue! ¡Cuidado! 346 minutos más tarde. Madre mía, pero qué curioso es esto. Esto es increíble, esto no me lo esperaba, pero Lía, para nada. Lía, sinceramente. Hola chicos, sí, sí, he estado investigando. La verdad es que ha costado un montonazo. Me ha tenido que ayudar Chemita finalmente a poder meterlo dentro de una de las cápsulas. Pero es que hay algo que creo que no os vais a esperar, pero para nada. O sea, ¿qué es lo último que os esperaríais de un Enderman mutante? Yo, que cantara. Que cantar. No, hombre, cantar no ha cantado. Pero venid, venid conmigo. Es que. Que te creo... hiciera la comida. No, finalmente. ¿Hace creo la comida? Que no, no voy a seguir experimentando con él. Porque es que era un Enderman mutante. La tarea. No, estaba embarazado y ha tenido sus crías. ¡Uy, mira! Sí. Son mini Endermancitos mutantitos. Sí, son. Bueno, de hecho, es el primer. He de decir que es el primer embarazo de Enderman que he vivido. Y ha sido de un Enderman mutante. No ha sido ni siquiera normal. Así que os propongo una cosa. Mira, son 1, 2, 3, 4 y 5 crías de Enderman mutante. Si os parece bien, la gente podría ponerles nombres en los comentarios. ¿Cómo se podrían llamar? Pues a mí se me ocurre. Mira, que te mutantito. Uno se me ha ocurrido enderito. Llamarlo a uno Perlita, por lo de las perlas de Enderman. Perlita, sí, Perlita se podría llamar. Pero bueno, quedan 4 nombres más. Si la gente quiere ponerlo, pues ya sabéis, podéis ponerlo en los comentarios. Sinceramente, creo que esto ha sido lo más extraño que he vivido en mucho tiempo.